Hola, buenas noches, amigos cibernautas. Pues Memo, nuevamente aquí en nuestro programa de Busca tu Media Naranja, una semana más. Y ahora pues tenemos unos invitados que de antemano les agradecemos mucho su presencia. Tenemos aquí a la compañera Paulina Zubillaga y a René Ulibarri. En algún momento, ¿te acuerdas, Memo, que platicamos con gente del Sindicato Mexicano de Electricistas para platicar sobre la problemática que ellos venían teniendo, tienen actualmente, con todo el asunto este en donde las políticas de Felipe Calderón pues dieron al traste con la empresa en donde ellos laboraban, que era la compañía de Luz y Fuerza, y que 16,000 trabajadores del ISMEI pues se quedaron ahí en esta parte del limbo y que están en la lucha, ¿no? Todavía siguen ahí, y bueno, pues es parte de lo que esta política neoliberal ha generado. Y bueno, pues tenemos a otros compañeros que están padeciendo de la misma situación, que en este caso nuestros compañeros que están aquí, que son trabajadores de Mexicana de Aviación. Ellos son sobrecargos, supervisores A de la empresa, y bueno, pues los invitamos, como en aquel momento comentamos, que íbamos a buscar gente también de Mexicana de Aviación, pues para que comentaran con nosotros la situación por la cual están atravesando. No estamos aquí muy cerca de plantear. Sí, nos consta esa lucha, ¿no? Así. ¿Te acuerdas cuando decíamos las encuestas del Cero Emisiones? Sí. Pues las hicimos también ahí, cerca de Lázaro Cárdenas y Xola, en ese paradero del Escop, ¿no? Y ahí es donde se encuentran precisamente. Ahí donde se encuentran, ya ha dado una batalla que, pues la verdad es que de antemano el reconocimiento, y bueno, pues en ese caso nuestra solidaridad por la lucha que están haciendo, son padres de familia con muchos. Y quisiéramos entrar al tema sobre este asunto desde esa perspectiva. Nosotros lo que pensamos es que, pues al fin y al cabo de trabajadores, ¿cuál es la situación por la cual está atravesando en este momento el movimiento Mexicana de Aviación? Buenas noches, antes que nada, pues muchas gracias por la invitación. A nombre mío y de mi esposa, que somos activistas dentro de Mexicana de Aviación, como un medio alternativo de comunicación, el cual denominamos Alas Cortadas. Alas Cortadas es un medio alternativo en donde nos hemos dedicado ya desde hace 6 meses aproximadamente a difundir todo lo que es el problema de Mexicana de Aviación, y donde pues hemos ido creciendo poco a poco, en el sentido de que iniciamos nuestra lucha no nada más como inicialmente se hizo en el plantón. O sea, a partir del plantón empezamos, no sé si ustedes recuerden o hayan pasado, que estábamos con las cacerolas, con el claxon. El claxon, todo el ruido. Los letreros, ¿no? Sí, todo el ruido, sí, todo el claxon. Y era impresionante porque pasaban 40 coches y tocaban todos, ¿eh? Impresionante. Sí, entonces así pues se llevó a cabo un par de semanas. Mas, sin embargo, mi esposa y yo pensamos que no era suficiente. No es suficiente nada más estar limitados a que la gente pase, toque su claxon y y ya, no pasa, se va y ya no pasó nada. Ya el siguiente semáforo ya se olvidó de que existimos. Nosotros consideramos que pues debería de haber algo, una permanencia un poquito más allá de una cuadra, ¿no? De un semáforo. Entonces, mi esposa pues prácticamente es la creadora intelectual de todo este movimiento. Y pues empezamos con un pequeño periodiquito, una gaceta, un semanario impreso, en donde con muchos esfuerzos pudimos hacer un par de números con pagados por nuestros recursos. Y posteriormente, pues afortunadamente con la ayuda de algunos compañeros fue creciendo esto. Posteriormente, pues ya les habíamos pedido a todos los compañeros su apoyo, pero pues ya no era muy factible. Entonces nos abocamos estrictamente a lo que era el internet, en las redes sociales, el Facebook, el Twitter, y pues no podemos hacer gran cosa, ¿no? Después de este inicio con el internet, pues vimos la oportunidad y aprendimos a tener un canal de televisión. Un canal de televisión que es precisamente igual a Las Cortadas TV, live stream. Y después, pues ya, pues la gente nos empezó a colaborar de otra forma y ya empezamos a construir lo que es una página completa. Tenemos nuestra página completa en internet, en donde ya ahí ya podemos
agregar muchas cosas, el canal de televisión, los videos, los audios, hemos, también tenemos semanalmente un semanario, perdón la redundancia, pero es un semanario en donde concentramos las principales noticias de esa semana. De ese movimiento. De ese movimiento. Yo entiendo, Paulina, que el asunto es cómo generar su propia información, porque en los medios de comunicación tradicional no se ha dicho todo lo que se tiene que decir de la situación por la que atraviesa Mexicana. ¿Es así? Sí, en verdad no se dice. No se dice en estos medios y bueno, nosotros decidimos hacerlo por medio de internet. En sí, México se está manejando una doble información, entonces nosotros lo que hacemos es decir la verdad y también el sentir de los empleados de Mexicana, que nosotros podemos ver que nada más repiten también lo mismo, que pues fue cerrada en agosto del año del 2010 y sucesivamente, pero no dicen el sentir en realidad de lo que pasa en el plantón, por ejemplo, o de personas que se han tenido que ir al extranjero a trabajar, que por nuestro tipo de trabajo somos muy particulares. Entonces, pues sí, se han tenido que ir porque aquí no hay oportunidades, porque somos personas ya mayores, la gran mayoría mayor de 35 años, y pues en México hay discriminación de este tipo de personas, ¿no? A ver, Bené, ¿de cuántas familias estamos hablando, bueno, que involucra precisamente esta situación? Bueno, estamos hablando estrictamente de empleos directos que han sido afectados, 2.500 aproximadamente, perdón, 8.500 trabajadores directos. Y alrededor ahí, pues ahí sí es muy variable, ¿no?, la cantidad, pero alrededor de 150.000, 200.000 empleos indirectos. ¿Por qué tantos? O sea, se preguntarán, pues bueno, no nada más Mexicana está en el DF, obviamente, ¿no? En todas las estaciones, en todos los lugares, en todas las ciudades donde volaba Mexicana, pues hay personal, y de ahí es una derrama de empleos conexos que están dentro de Mexicana, y no nada más es en México, es en toda la República, es en Sudamérica, es en Estados Unidos, es Canadá, es Europa. Mexicana llegó a volar hasta Madrid, a Londres, a como 4 o 5 ciudades de Canadá y como 10 de Estados Unidos. En Sudamérica también volamos para alrededor de 8 ciudades en Sudamérica. Entonces toda esa cantidad de gente es la que se ha visto afectada. Pues es un gran asunto que realmente hay que ahorita desmenuzar. Me parece que es fundamental que la gente conozca que los números que ha venido manejando el gobierno no corresponden a esta realidad, de esta violencia que en realidad pues sobrepasa la dimensión de lo que nos han querido vender y que afortunadamente a través de estos medios tenemos la posibilidad de hacer. Entonces, si te parece bien, Memo, vamos a un pequeño corte y regresamos. Me, my daddy.
Bueno, amigos cibernautas, pues continuamos aquí hablando con los compañeros de Mexicana. Y pues, Mauricio, encontramos similitudes en esta situación con lo que veíamos en el video que grabamos también con los compañeros del ESME. Es decir, continúa esta estrategia del gobierno, especialmente del PAN, esta estrategia neoliberal, pues por hacer ver que existen empresas que debido a una aparente falta de competitividad, pues entonces hay que reducirla. Y entonces el camino que encuentra pues, el PAN y los últimos gobiernos que han estado, pues es la privatización de todo. Y entonces, pues la realidad es una, que la clase trabajadora siempre se la lleva al baile, ¿no? Siempre queda desprotegida. Y pues para comentar sobre esta situación, cómo está Mexicana ahorita y cuál es la verdad sobre el tema, pues me pareció muy interesante lo que decía Paulina, que hay un doble discurso, ¿no? En los medios. Y para ir aclarando la situación, para ir contextualizando, pues queremos que nos den datos duros que ustedes traen. Claro. Quisiéramos iniciar esto de los datos duros con una tremenda realidad, ¿no? Lo que Mexicana sufrió fue un fraude maquinado totalmente, en donde una empresa que valía, estaba evaluada en el 2000, más o menos en 1.446 millones de dólares, se la vendieron a Gastón Azcárraga en la pifia de 165 millones de dólares. Y Mexicana tiene un valor 8 veces más que el grupo Posadas, que es el grupo que lideraba en aquel entonces Gastón Azcárraga. Entonces, ¿cómo puede ser posible que un grupo tan pequeño hubiera comprado una empresa tan grande, ¿no? Esa es una de las primeras preguntas que nos surgen. Pero las respuestas se fueron dando poco a poco con la historia, ¿no? Porque se fueron desmenuzando las cosas y se fue viendo que estos fueron favores políticos que se pagaron, ¿no? Porque desde la época de Fox fue ayudado precisamente por Gastón Azcárraga y sus hoteles, en donde ellos utilizaban los hoteles como casa de campaña. En todos lados donde iba por la República, Fox se hospedaban y utilizaban los hoteles de Fiesta Americana, Fiesta Inn o cualquier otro hotel del grupo Posadas, los utilizaban como casas de campaña y pues obviamente no pagaba nada. Posteriormente, Fox queda comprometido con Azcárraga, con Gastón Azcárraga, y llega Felipe Calderón con el señor Espurio, el presidente Espurio, en donde pues tuvieron que pagar el precio de aquella ayuda, porque también Felipe Calderón y su equipo utilizaron los hoteles de Gastón Azcárraga como casas de campaña. Entonces, el pago de favores fue venderle Mexicana de Aviación, una empresa en donde se había estado administrada por el gobierno en una empresa llamada Sintra, no sé si recuerdan ustedes, en donde estaban Aeroméxico y Mexicana, y donde fueron vendidas Mexicana de Gastón Azcárraga y Aeroméxico se la vendieron aparentemente a Banamex, que si vemos al pasar del tiempo, Banamex es de Citigroup. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Aeroméxico realmente su capital es extranjero, es de los gringos. Entonces no se puede decir que es una empresa 100% mexicana. En el caso de Mexicana tal vez sí, pero pues bueno, vino esta debacle con todas las tranzas que hicieron estas gentes, en donde compran la empresa en un precio ínfimo y lo único que hicieron fue dedicarse a ordeñarla y creando un grupo alterno que le llamaron nuevo grupo aeronáutico, en donde empezaron a crear una empresa de bajo costo, supuestamente, que se llamó, o bueno, se llama en Mexicana Click, y posteriormente otra más chiquita que se llama Mexicana Link. Estas dos pequeñas empresas, supuestamente de bajo costo, eran alimentadas y fueron creciendo mucho con todo el dinero que Mexicana de Aviación producía, porque produce mucho Mexicana de Aviación. Todo ese ingreso se lo pasaban a Mexicana Click y Mexicana Link.
Pero una pregunta ahí, René. ¿Es algo similar como lo que se presentó recientemente en invierno con Iberia? Más o menos, sí, efectivamente. Bueno, para que la gente más o menos subiera. Sí, claro. Sí, nada más que aquí los pilotos, bueno, específicamente los pilotos, no sé si todos los empleados quieren entender que sí, le reclamaban a la empresa, ¿no? O sea, ¿cómo vas a empezar a crear una empresa de bajo costo? O sea, me vas a pegar a mí mismo, no es como pegarse, es como pegarle al pesebre prácticamente, ¿no? No, y ahí, perdóname que te interrumpa, ellos compran lo que era Aerocaribe. Ah, exactamente. Entonces, de ahí, ahora sí que toman a los empleados de Aerocaribe y luego empiezan a contratar más gente. A chicas, ahora sí que sobrecargos, pilotos, y los toman con un salario muchísimo menor, y ahí es cuando ellos hacen un contrato más barato que el que nosotros teníamos en Mexicana. Es eso precisamente, son empresas aparentemente son de bajo costo. No son de bajo costo, son de bajos salarios. Así es. Porque los precios de los boletos nunca se han visto a la baja, siempre se han ido arriba de eso. Perdón, René y Paulina, ¿cuántos años tienen ustedes de antigüedad en la empresa? Sí, yo tengo 15 años, bueno, voy a cumplir 15 años. Y yo pues ya tenía 28 años. Porque de eso se trata, amigos cibernautas. Miren, parte de todo este problema que tiene que ver también con la propuesta de desmantelar la Ley Federal del Trabajo, precisamente mucha gente nos oponemos porque de lo que se trata es precisamente de abaratar los salarios y quitar las prestaciones que en la Ley Federal del Trabajo están establecidas. ¿Qué es lo que ha venido sucediendo con esta política neoliberal? La creación del outsourcing, que es una manera de contratar a través de un tercero a los empleados, evadiendo las responsabilidades establecidas en el contrato de la Ley Federal del Trabajo. Y que en este caso lo hemos comentado con Memo, que pues, es un joven, a su edad que tiene, que bueno, el futuro para ellos es poco alentador, porque precisamente la gente que ya tenemos mucho tiempo trabajando, pues hemos acumulado una serie de derechos y que en ese momento la ley nos debe de amparar. Y aún ante situaciones como esta, vemos que están desprotegidos los compañeros, tanto de Mexicana como en el caso del SME, y que en ese sentido, pues esas políticas han llevado a esta situación. Es así como el empresariado, este empresariado neoliberal panista y también priista, han venido viendo el ejercicio de cómo aplastar a la clase trabajadora. Y han evitado precisamente la organización, y lo que han venido vendiendo es de que no se generan más empleos porque son muy altos los costos. Y es lo que ha venido planteando el secretario de Trabajo, ¿no? Un mentiroso, que además había dicho que iba a echar a andar hace un año la empresa de ustedes, y es la manera como viene operando el gobierno. Y eso es muy importante porque lo que ustedes ven en la televisión con los analistas de economía, en todos los programas que tienen este rumbo, pues es lo que nos vienen diciendo todo el tiempo. Es que tenemos que hacer la reforma laboral, si no, no va a haber empleos. No es cierto, eso es mentira. Claro. Sí hay forma de generar empleos, pero también respaldando los derechos de los trabajadores. Yo creo que vale la pena retomar ahorita el tema. Además, nada más para agregar, Mauricio, se desvía a otro tipo de análisis, ¿no? En el sentido en que, pues, en vez de analizarlo desde la parte de los trabajadores, se analiza en un sentido macro y se justifica en el sentido de es que es muy costoso mantener a la empresa, o es que los pasivos superan ya a las ganancias, ¿no? O sea, ¿quién maneja entonces la empresa? Así es. De hecho, perdón, en Mexicana, ese fue el inicio de toda nuestra problemática. Gastón Azcárraga nos echaba la culpa, tanto a pilotos como a sobrecargos, de que teníamos unos contratos colectivos demasiado caros, y eso es una mentira total, ¿sí? Porque yo les podría traer mis cheques de nómina, y ustedes verán que no gana lo que el señor declaraba. Claro, ¿no? O sea, claro. Es total y menos impuestos, pues peor, ¿no? ¿Por qué no hablamos sobre ese tema en específico? Claro, en el siguiente corte. Vamos a un corte y regresamos. También.
Es de que no nos identificamos como clase trabajadora. Ya lo intentaron hacer también con el Seguro Social, y desde luego un cirujano de alto nivel que trabaja en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en La Raza, que por cierto acabamos de ver una hazaña que acaban de hacer en La Raza de 4 trasplantes de corazón en una semana, la verdad es que es algo realmente importante. Bueno, pero a veces la gente no se visualiza como un trabajador. O sea, esos médicos de alto nivel no se visualizan como trabajadores, y como si pasaran las cosas y no pasa. Ese ha sido un gran éxito del gobierno, de impedir que la clase trabajadora nos reconozcamos y nos organicemos. Porque ante esta situación de manera sistemática estarlo haciendo, pues vemos aquí. A ver, nos acaba de explicar, René. El gobierno le vende a Azcárraga una empresa por debajo del costo de lo que era Mexicana. Una décima parte, fíjate. Fíjate nada más, ahí hay adjudicación a alguien que es responsable, que es la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Por supuesto. Luego, Gastón empieza a implementar las líneas de bajo costo. Decía Paulina, compran Aerocaribe y entonces implementan lo que es Click y lo que es Link, ¿no? Y empiezan a operarlas. Y ya vimos que los compañeros de España, la gente de Iberia, cuando ve que empiezan a funcionar así, lo primero que hacen es paralizar. Y yo tengo una amiga que estaba en Europa que no pudo regresarse de España precisamente ahora porque hicieron el paro, ¿no? Bueno, aquí lo que sucede es que permite eso. ¿Quién tiene la culpa de generar las concesiones para que operen las líneas de bajo costo? Otra vez el gobierno. Exactamente. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Son los únicos que pueden dar las concesiones. ¿Quiénes firman los contratos colectivos? Por Dios, es algo que tiene que tener muy claro la gente. No lo firman los trabajadores. Lo firma la autoridad, los directores de las empresas, son los que firman junto con los sindicatos. Si tenemos supuestamente contratos colectivos voraces, es porque las autoridades están ahí, lo firman en diferentes momentos. Y entonces Paulina, que tiene 15 años, o en este caso René, más de 25, trabajando, pues ellos no son culpables de lo que va firmándose en los contratos colectivos. Claro. Funciona, así funciona. El director de la empresa, el secretario del sindicato, pero ante la autoridad, que es el secretario del trabajo, carajo. ¿A quién quieren engañar? Porque los economistas que salen ahí en la televisión desvirtuando las cosas, siempre le echan la culpa al trabajador. Nosotros, si nosotros decimos que queremos en el contrato colectivo tener 5 albercas, y la empresa dice, pues sí, sí te las doy, porque es un beneficio para tu familia, para el bienestar social de tu familia, pues qué bueno. Pero si me dice que no, pues no se firma ni punto. Claro, es como, perdón que te interrumpa, un comentario muy irrisorio para nosotros, ¿no? Porque en algunos medios abiertos, o sea, la televisión específicamente, algunos comentaristas dicen que nosotros ganábamos muchísimo dinero y que viajábamos y que, o sea, teníamos de muchísimas prestaciones. Pues esas prestaciones no son más que luchas sindicales. Son cosas que hemos ganado a través de muchos años, a través de mucha lucha, ¿sí? Y no es porque tengan muchas canonjías, ¿no? Pues es simplemente, por ejemplo, aquí, pues pues como la empresa se dedica al transporte aéreo, pues teníamos privilegios en el transporte aéreo. Claro, normal. Es como si uno trabaja en un hotel, pues tendrán privilegios en hoteles. Y dice, así en muchos ámbitos, ¿no? En un hospital, como doctores, también. El instrumental, los uniformes. A ver, ¿cuántos uniformes, por ejemplo, cuántos uniformes les dotaban ustedes? Nos daban dos pantalones,
4 blusas, un par de zapatos altos, en el caso de las de sobrecargas. Sí, cambian entre hombres y mujeres. Y un zapato bajo para trabajar en el avión. Nos daban una maleta grande y otra chiquita y nos daban pares de medias. La cosa es aquí, cuando empieza a suceder todo esto, nos dicen, ¿saben qué? Ganan mucho. Ustedes realmente tienen un salario muy alto, no podemos, tenemos que hacer un convenio ya, no les podemos pagar mucho. Entonces nosotros dijimos, bueno, entonces, ¿sabes qué? Vamos a ayudar a la empresa, porque de hecho en el gremio de sobrecargos decían que nosotros no habíamos ayudado en nada. Uh-huh. Y nosotros, más o menos fueron como 12 años. ¿Qué? De que no nos subieron el sueldo y entre los convenios que nosotros hacíamos fue el que no nos dieran uniforme. ¿Sabes qué? No nos vas a aumentar el sueldo, la empresa está muy mal, bueno, pues entonces no me des uniformes. Y no nos dieron uniformes. A ver, Paulina, perdón, pero lo que sí vimos, toda la gente que en algún momento hemos tenido la posibilidad de viajar, hemos visto que han remodelado la imagen de Mexicana, que han metido lana en mercadotecnia, que le metieron lana en las salas de espera, que le metieron... Entonces, si no tiene dinero la empresa, a ver, yo nada más una pregunta un poco absurda, ¿no? Que para tratar de ilucidar el asunto. Si no es negocio, ¿para qué la compraron? Exactamente. O sea, si el señor Azcárraga no era un negocio, ¿cómo carajos la compra? Es que pasa una cosa muy sencilla, que el señor creyó que iba, que una línea aérea se manejaba igual que un hotel. Si tú preguntas al personal de los hoteles, te van a decir que te ganan unos salarios ínfimos. La verdad es que pagan muy, son muy, es muy pagada la hotelería en México. Entonces, este señor creyó que iba a hacer lo mismo con la aviación, y pues no se puede comparar, ¿no? Para empezar, nosotros vamos arriesgando la vida, todos los días, ¿no? Eso es un factor que, aunque la aviación afortunadamente es muy segura, es un factor que nadie toma ya casi en cuenta. Después, son muchos factores, o sea, no estamos viviendo en nuestra casa todos los días como todos ustedes, ¿sí? Tenemos una alimentación diferente, nuestra relación social, tanto con nuestras familias como con nuestros amigos, con todo nuestro entorno, es muy diferente, cambia mucho la situación familiar. A ver, yo les pregunto a ustedes, un viaje México-Madrid, en donde hay un uso horario diferente de 6 horas, de 6 a 8 horas, ¿no? A ver, porque eso, la gente que sabemos un poquito de salud en el trabajo, eso tiene un costo. Sí. Es parte de los activos que tú como fuerza laboral tienes que valorar, porque indudablemente que eso va afectando todos los días el funcionamiento del organismo. Exacto. Y eso no se puede pagar a alguien que tiene sus 8 horas, como bien lo está diciendo René, en tu país, cerca de tu casa. Son condiciones completamente diferentes y que ahí se argumenta parte del costo diferente que tiene tu fuerza laboral. Entonces, por ejemplo, ese tipo de desgaste, supongo que se puso a consideración en su momento. Sí, ¿no? Y dentro de los contratos se estipula, por ejemplo, cuando uno regresa de un vuelo de ese tipo, porque, por ejemplo, México-Madrid, tú vuelas durante 10 horas, dependiendo de los vientos, etcétera, entre 10 y 12 horas. Entonces, descansa uno allá 2 días y medio más o menos y ya hace el regreso. Y regresando a México es cuando ahí se ha podido, en los contratos, tener un mejor descanso de 36 horas aproximadamente. Sí, okay. Digo, porque es muy desgastante, como tú lo mencionas, el recorrer 7 u 8 usos horarios y luego a los 3 días otra vez. Se considera que por cada uso horario que uno recorre debe de pasar un día. Entonces imagínate, si te vas, recorres 7 y no pasaste 7 días allá, sino te regresas, entonces otra vez otros. Entonces el biorritmo lo traemos para arriba y para abajo, entonces es difícil esa situación. Sí, el desgaste físico es al triple de una persona que trabaja en tierra. Claro. Y todo eso, que a la gente hay que explicárselo, porque a veces las campañas mediáticas linchan al trabajador. No, sin entender esto, porque es algo fundamental. O sea, una madre
supongo, no sé si tengan hijos. No, o, bueno, pero compañeras trabajadoras, ¿no? Sí, como ustedes, que tienen que dejar en su casa. Digo, aquí mucha gente de la clase trabajadora lo hace, sí, pero vas y recoges a tu hijo en la guardería. Acá la gente sale y eso es un costo. Es un costo. Si no hay quien, pues hay que pagar quien pueda recoger a los niños. Y pasas, o sea, pasamos fuera, llegamos a pasar hasta 10 días fuera. Entonces imagínate una madre sin su hijo, digamos en el caso de los hombres, pues digo, es un poco diferente, ¿no? Pero imagínate una madre que tiene que dejar a su hijo encargado con quién sabe quién, y por mucho cuidado que les tengan, pues no es lo mismo que esté con su madre, ¿no? Claro, y además, algo que señalaste, René, que me parece que es fundamental. En todos los trabajos, hay trabajos que son de más alto riesgo, y eso tiene un sobreprecio de la fuerza laboral. Y en el caso de ustedes, pues, es segura la aviación, sin embargo, hay accidentes. Simple y simplemente hay una situación de carácter estadístico. Hay una probabilidad latente, permanente, de que pueda ocurrir un accidente en donde prácticamente son de carácter mortal. Son pocos los aviones que pueden tener una condición en donde a un accidente, lamentablemente, puedan salvarse. Y que además, no solamente, escuchaba yo a René el otro día en un comentario que hacía, que es muy importante, no solamente el sobrecargo tiene la función de la atención a los usuarios, sino que tiene que ver con normas de seguridad, que tiene que ver con otro tipo de adiestramiento que deben de tener ustedes. Primeros auxilios, emergencias, servicio al pasajero, manejamos muchos, muchos aspectos. Bueno, y en el mercado laboral e internacional, ¿cómo están? Porque también es algo que se tiene que plantear, ¿no? En relación al mercado laboral internacional, porque creo que también es un parámetro. Pero si quieren, claro, vamos a un corte, claro, y regresando, sí, nos hace favor de contestarnos. Claro. Sobre la competitividad de la misma empresa, ¿cómo está
en relación a otras aerolíneas a nivel internacional, no solo a nivel macro, sino también cuál es la situación de los trabajadores. Nos comentaba Paulina y René que existe una disparidad entre los salarios de los trabajadores de Mexicana y otros, ¿no?, de Estados Unidos y de Europa. Y sí me gustaría que pues, nos comentara, ¿no?, ¿cómo está esa situación? Sí, claro. El salario es mucho más bajo. De hecho, hay un sistema que les pagan su sueldo y les pagan unos viáticos por cada comida que ellos tengan fuera, más o menos son como unos $50. Y pero en su caso también les pagan con vales. Entonces, esta manera de pago también es pues chistoso, ¿no? Porque ya no es dinero, porque ya no pueden ir a comer a donde ellos gusten. Casi como las tiendas de raya. Exactamente. De antaño, ¿no? Pero bueno, también hay muchas empresas de las líneas aéreas de Estados Unidos específicamente, en donde muchos trabajadores optan porque ellos sí tienen la opción, ¿no?, de trabajar por medio de horas, en donde tengo entendido que trabajan, ganan un poquito más, pero tienen muchos menos beneficios sociales, como por ejemplo aquí, ¿no? Digamos, ellos tendrían que pagar su seguro de médico, su seguro dental, etcétera, ¿no? Todos esos tipos de servicios que, por ejemplo, aquí a uno lo ingresan al seguro social por fuerza, ¿no? ¿Y los salarios son parecidos? No, definitivamente no. Nosotros en México, en la aviación mexicana, estamos muy por debajo de la media en cuanto a los salarios y pues aunque, por lo mismo, ¿no? Porque pues digo, las grandes potencias económicas pues son salarios un poco más elevados, aunque hacemos exactamente el mismo trabajo. Pero fíjate, Memo, qué curioso, ¿no? Estos neoliberales vienen y te plantean, junto con sus economistas, y te dicen, estamos en un mercado global, tenemos que ajustarnos a todos los lineamientos del mercado global, ¿sí? Bueno, pues entonces, a ver, aquí hay una contradicción. El mercado global debería de marcar los costos de los salarios de toda la gente que trabaja en aeronáutica. Y aquí lo que nos están demostrando René y Paulina es precisamente que, bueno, nos viene con un choro, con un rollo ahí, maquiavélico, de hacer toda la carga al trabajador cuando el trabajador ni siquiera competitivamente en materia de salario estaba. Entonces, aquí hay un asunto que transita más por una situación de una pésima administración y de un fraude. Y siempre hay una falacia ahí, ¿no? Porque siempre oímos, no, es que hay que reducir los salarios a los trabajadores para que la empresa siga ganando y siga siendo competitiva. Y vemos que no. O sea, la realidad es que en Europa los salarios son más altos. En Estados Unidos los salarios son más altos. Y están funcionando. Y además, en Estados Unidos hay una política aeronáutica. Claro. Que a veces tiene que ser empujada por el propio Estado. Y aquí, dos ejemplos concretos. O hay protección. ¿No? Así es, mira, en el caso, por ejemplo, de Sudamérica, me estaba comentando Paulina ahorita en el corte, ante la situación que viven Aerolíneas Argentinas, lo que hace Sudamérica es hacer alianzas estratégicas que permitan mantener los vuelos y que permitan en ese momento seguir funcionando todo ese conglomerado de aerolíneas en Sudamérica. Y la pregunta es, ok, ellos son iniciativa privada. La pregunta es, ¿cómo Cubana de Aviación sigue vigente? Independientemente, quienes hemos viajado, que los aviones son ya viejos, y como sea, el Estado está dando el funcionamiento de su aerolínea. Bueno, y aquí ya tenemos nosotros una de las dos más importantes del país, ya, ahí, desechada. ¿Cómo está la situación ahí, Pablo? Hay otra cosa, que también en Estados Unidos ha habido líneas aéreas que han estado en el mismo caso que nosotros. American y lo que han hecho es, para los trabajadores en sí, dijeron, bueno, no tienes dinero para pagar a personal que pueda limpiar los aviones, entonces ellos limpian el avión cuando llegan a base y ellos también venden la comida a bordo. Documentan y hacen todo. Cuando ellos no están volando, las sobrecargos, los pilotos, también ellos están en reservaciones, y, o sea, todos ellos
se unieron para poder sacar la empresa adelante. Para mejorar los procesos de trabajo, que aquí lamentablemente nos comentaban Paulina y René, lo que hace Azcárraga por la incapacidad o por la forma tan maquiavélica que operan las cosas, es particionar todos los servicios de tal manera de que en ese momento van haciendo de los servicios pequeñas compañías. Y con esas pequeñas compañías, así funcionan ellos. Lo han intentado en todos lados. Por ejemplo, si en el Seguro Social había la vigilancia perteneciente al trabajador del Seguro Social, ¿qué hacen? Pues lo subrogan un servicio. Si la gente de limpieza, ¿qué hace? Pues lo subrogan un servicio. Para ir desmantelando a toda esta planta productiva, trabajadora, y esa es la manera como ellos quieren funcionar. Y quitarle fuerza al trabajador. Así es, y por eso es lo que hacen. Ese es el mecanismo de ir desmantelando todo esto. Y no nos queremos detener ahí porque creo que hay que profundizar en algunos detalles. Yo sí quisiera comentar ahorita que nombraste lo de la política aeronáutica. Desgraciadamente en México cada vez tenemos una peor política aeronáutica, o tal vez es una política aeronáutica al revés, en donde lejos de guardar o procurar la soberanía nacional, porque quiero que sepan a todos los que nos están viendo que el espacio aéreo es de México, el espacio aéreo también es un patrimonio, así como el petróleo, así como los mares y las costas, los ríos, las montañas, eso es algo de México, en donde se puede explotar, es un bien explotable, como es la aviación. Entonces lo que está permitiendo este gobierno es exactamente lo contrario, se lo está regalando, no se lo está ni siquiera vendiendo, se lo está regalando a las líneas aéreas extranjeras. Tal es el caso de, en este caso, ya abrió los cielos con Canadá, ya cualquier línea aérea de Canadá puede traer y llevar pasajeros, siendo que México podría obtener un ingreso por ese transporte. Que además aquí va ligado a toda una política de turismo que trata de implementar Calderón, ¿no? Y que se va ya ahora de turista. No, de ya de turista, se vengan a México. Y vengan a México, bueno, pues sí, pero volaría cuando menos en mi propio avión. Exactamente. ¿No? Visitando a la compañía. Esas son las contradicciones de una política aeronáutica. O sea, no se han fijado las metas y los modos en cómo se tiene que manejar la aviación en México. En otros países se cuida mucho ese aspecto, o sea, por ejemplo, no vamos lejos, cuando cae Mexicana, cuando la ponen a parar, la aviación mexicana fue degradada en el sentido de que no podían volar ningún avión a Estados Unidos por seguridad, entonces tuvo que implementarse un modo en donde antes de que comprara Mexicana tenía que estar calificada para hacer los vuelos. Y gracias a Mexicana se obtuvo otra vez el grado, creo que le llamamos el grado 1 o grado 2, si así lo manejan. De evaluación. Ajá. Entonces, gracias a que hicieron las pruebas con los aviones y con las tripulaciones de Mexicana, se dio otra vez al país, se le dio otra vez el privilegio de poder volar a Estados Unidos. Fíjate, René, Paulina y Memo, una reflexión, y esto para que vean cómo se lleva la administración pública del país. Hay dos personajes que han sido directores del Seguro Social y luego han pasado a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El primero es Emilio Gamboa Patrón. Él fue director del Seguro Social y luego se convierte en Secretario de Comunicaciones y Transportes. Y el otro es Juan Molina Lorcasitas. ¿Por qué señalo esto? Porque obviamente en la administración pública se cree que un político debe de saber de todos los sectores y lo que ha demostrado es que no saben. No hay forma que una persona pueda conocer de todos los sectores. Claro. Es una estupidez hacer eso. Bueno, esa es la muestra de cómo la administración pública, puse el ejemplo del PRI, también del PAN, de cómo visualizan esto. Y es muy importante que la gente lo tengamos claro, porque cuando fracasan precisamente estas empresas, pues sí hay responsables. Ah, por supuesto. Si en este momento alguien del área de mecánica de los aviones no hace su chamba, pues nos caemos.
lado, pues no hay responsables, ¿no? Y es muy fácil decir, vamos a desmantelar, está quebrantado, no hay posibilidad de liquidación, y háganle como quieran. Cuando hay gente que ya tiene 25, 28, 30 años de servicio, y que tendrían que tener su pensión asegurada. Yo nada más les pregunto a la gente, imagínense ustedes que toda su vida la han dedicado a una empresa, y que en ese momento su aspiración es irse con la tranquilidad a disfrutar el resto de sus días ya en su casa con la pensión que ya la empresa, primero, me quitó el salario para, en parte de mi salario para pagar mi pensión. Y además es un doble discurso, Mauricio, porque el Estado tiene una irresponsabilidad en su funcionamiento. En otros casos, por ejemplo, cuando le conviene, socializa la deuda, así salva es. A los bancos. Así es. Pero en otros casos dice, no, aquí no a todo, no, bueno, pues es que no es mi función respaldar a... Y las carreteras, según las carreteras. También hubo el rescate carretero. No, y no nada más eso. En este caso de los transportes, por ejemplo, se acaba de dar el rescate, del tren suburbano. Un tren suburbano que solamente corre de aquí del DF hasta Cuautitlán, en donde alegan que mueven muchos millones de pasajeros, pero sí, pero no puedes compararlo con una línea aérea. Pero además no solamente es el René Paulina, los costos de los boletos de avión se han ido por las nubes. O sea, que eso también es generar un monopolio a otra empresa, ¿no? Y que ahora un viaje te cuesta 7 mil pesos, y aquí yo te comentaba de... Sí, porque al no estar mexicana se genera un vacío, no hay forma que exista, que se promueva la competitividad entre las empresas, y pues sacan beneficio las que se quedan con nosotros. Pues bueno, para finalizar, lo que me gustaría es, ¿en qué estamos? Sé por las noticias que han salido en los medios que se solicitó un préstamo de 300 mil millones de dólares. ¿En qué está el asunto, bueno, para que la gente... Sí, bueno, se logró un exhorto al presidente de la República, bueno, al señor Felipe Calderón, por 300, una carta de crédito a la FINSA por 300 millones de dólares para soporte del inversionista que se acerca a Mexicana para comprarlo. No es un préstamo. No se le está quitando al erario ese dinero para dárselo a Mexicana, no, eso que quede bien claro, eso es muy importante que la gente lo sepa. No estamos pidiendo un préstamo, no se está haciendo un rescate. Es un crédito, una carta de crédito que va a respaldar el aporte que va a hacer el próximo inversionista. Eso es muy importante que quede claro con la gente, porque todo el mundo cree que se va a utilizar dinero del erario, ¿no? No, pues va a ser no, la verdad es que no. Porque ¿Qué probabilidad existe de que se dé y que a la brevedad se eche a andar la empresa? Sí, sí, hay probabilidad, nada más que de aquí depende del señor presidente, ¿verdad? Ah, ok. Desgraciadamente ese es el problema. Él es el que tiene que dar, ahora sí que él sí la firma y eso es todo. Porque nosotros estamos listos para... Los aviones están listos, las tripulaciones están listas, el personal de tierra, los mecánicos, ventas, boletos, todo el mundo estamos así como quien dice, la ranita y en sus marcas listos. ¿Los aviones son propiedad mexicana o lo que yo he escuchado es que son rentados? Bueno, ahí... Tenemos me parece, 9 aviones que son de nosotros. Okay. ¿Y los otros que eran rentados ya se los llevaron? Okay. Pero la empresa puede comenzar con esos 9 aviones. Sí, claro. Y nosotros estamos preparados para que en unos 4 o 5 meses ya tengamos más. Y luego los inversionistas también han visto la manera de que en unos año y medio, nosotros volvamos a tener el mismo cantidad de aviones que teníamos. Y y bueno, es que esto es político, claro. No es de que si tengamos de aviones o que si haya dinero, sí. O sea, todo está listo para que nosotros salgamos a trabajar. De hecho, ahí en el plantón pasan muchas personas y dicen, bueno, ¿y estos qué hacen aquí? ¿Por qué no trabajan? ¿Por qué no trabajamos? Porque no nos dejan trabajar, por eso. No es que no querramos trabajar, es que no nos sí. dan... Y además han puesto ustedes mucho de... Yo he escuchado, he visto diferentes entrevistas con otros compañeros y compañeras, en donde lo que están poniendo por delante es acuerdos de naturaleza que permitan que realmente claro. se echen a andar. Sí, de hecho se han modificado los contratos de tal manera que son muy, muy beneficiosos para quien la compra, definitivamente, ¿no? Entonces...
Y yo sí quisiera aclarar, por ejemplo, la duda que tú tenías, que en la aviación mundial, así cualquier empresa de aviación, ya no se trabaja como antes, que eran, los aviones eran propiedad de las empresas. Ahora ya se usa mucho el trabajar con los aviones rentados, porque hay muchas empresas que se dedican a comprar los aviones y rentárselos a otras aerolíneas, ¿no? O sea, ya por cuestiones comerciales, porque pues la vida útil de un avión, pues, sería más gasto tenerlo como propiedad, como un activo de la empresa, que tenerlo como un rentado, ¿no? Como un leasing, una fundida, una cosa así. Ah, qué bueno. Pues, qué bueno que está la aclaración, porque además es parte de lo que no se dice. Y que, exactamente, bueno, no desconocemos. Hay, ¿no?, muchos detalles. La verdad es que la aviación es muy bonita, pero también tiene muchos recovecos, ¿no? De tanto legales como laborales. De salud. De muchas cosas, son muchos aspectos que intervienen en todo lo que es una empresa aérea. Sí, pues, les agradecemos mucho. No sé si quieran comentar algo adicional que crean que se haya quedado en el tintero, Paulina, René, que para nuestros cibernautas que nos ven. Bueno, pues a mí me gustaría que nos invitaran otra vez. La verdad es que el tema es muy extenso. Y bueno, también ahora sí que darles nuestra página de live stream. Pueden entrar por nuestra página web, que es www.alascortadas.inforred.mx, y escribirnos, con gusto recibiremos sus mails, que es alascortadas@gmail.com. Pues nada más agradecerles la invitación y decirles a toda la gente que Mexicana está viva, seguimos en lucha. Nos está costando mucho trabajo, ya ha habido casos de compañeros que están terriblemente mal. Les comentábamos que teníamos una compañera ya en una problemática de calle, ya no tiene dónde vivir, se va a ir a vivir al plantón de Xola, y pues están pasando cosas muy muy graves, ¿no? Ha habido obviamente infinidad de divorcios, separaciones y situaciones sociales muy muy difíciles. Necesitamos mucho el apoyo de la gente, necesitamos que nos comprendan y que sepan que sí queremos trabajar nosotros. La cosa es que el gobierno es el que no quiere que regrese a Mexicana. Pues Memo, estas son historias humanas, amigos cibernautas. Miren, supimos aquí por los compañeros de gente, cuando menos de un suicidio, que se dio precisamente por la condición laboral. Nos está planteando René otra serie de situaciones que se han venido dando ya, pues porque la verdad, después de años de no tener trabajo, pues se generan toda esta situación. Desde nosotros, desde nuestro instituto político, pues creo que nuestra responsabilidad, Memo, es no solamente dar a conocer esto, sino con nuestros diputados, nuestros senadores, hacer el cambio necesario para que se sume todo esto, que bueno, de hecho se ha venido dando, pero que también, espero se resuelva esto a la brevedad, pero también está muy cerca ya el próximo proceso electoral, y debe formar parte de la agenda que tiene que ver con todo este asunto de los trabajadores de diferentes empresas que están en esta circunstancia, y que no hay que permitir que esta ola neoliberal siga manteniendo a los trabajadores con el yugo y con el pie en el cuello. Eso no se vale, y creo que es importante que le pongamos un alto a Calderón y a sus políticas, ¿no? A Calderón y al PRI, ¿no? Porque esto también puede servir a los cibernautas para que analicen a partir de estas historias de cómo se dio la situación del SME, de Mexicana, pues también para que razonen su voto, ¿no? Y vean cómo el PAN pues ha lastimado a la clase trabajadora en estos últimos años. Y pues desde luego, ¿no? Nosotros haremos lo nuestro desde nuestra trinchera y pues seguiremos apoyando los derechos de la clase trabajadora. Pues, yo sí quisiera nada más terminar con una frase que hemos últimamente utilizado en Mexicana de Aviación, y que dice: ni un voto al PRIAN. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego.